Existe en la tierra de Emnar un lago vasto de aguas tranquilas al que ningún río alimenta y del cual tampoco fluye río alguno. En sus orillas se alzaba hace 10.000 años la poderosa ciudad de Sarnat, mas hoy ya no existe allí ciudad alguna. Se dice que en un tiempo inmemorial, cuando el mundo era joven y ni aun los hombres de Sarnat habían llegado a la tierra de Emnar, que a la orilla de aquel lago se alzaba otra ciudad, la ciudad de Ib, construida en piedra gris, tan antigua como el propio lago y habitada por seres que no resultaba agradable contemplar. Muy extraños y deformes eran tales seres, cual corresponde en verdad a criaturas pertenecientes a un mundo apenas esbozado, aún solo toscamente empezado a modelar. En los cilindros de arcilla de cada cerón está escrito que los habitantes de Iberan, por su color, tan verdes como el lago y las nieblas que de él se elevaban, que poseían abultados ojos y labios gruesos y blandos, y extrañas orejas, y que carecían de voz. También está escrito que procedían de la luna, de la que habían descendido una noche a bordo de una gran niebla, junto con el lago vasto de aguas tranquilas y la propia ciudad de Ib, construida en piedra gris. Cierto es, en todo caso, que adoraban un ídolo tallado en piedra verde mar, que representaba a Bokrug, el gran saurio acuático, ante el cual celebraban danzas horribles cuando la luna gibosa mostraba su doble cuerno. Y escrito está en el papiro de Ilarnec que un día descubrieron el fuego y que desde aquel día encendieron hogueras para mayor esplendor de sus ceremoniales. Pero no hay mucho más escrito sobre estos seres, pues pertenecieron a épocas muy remotas, y el hombre es joven, y apenas conoce nada de quienes vivieron en los tiempos primigenios. Al cabo de muchos milenios, de eras incontables, llegaron los hombres a la tierra de Emnar. Eran pueblos pastores de tez oscura, que llegaron con sus ganados y construyeron Thra, Ilarnet y Cadacerón en las riberas del tortuoso río Hai. Y ciertas tribus, más osadas que las otras, llegaron hasta las orillas del lago y construyeron Sarnat en un lugar donde la tierra estaba preñada de metales preciosos. No lejos de Ib, la ciudad gris, colocaron estas tribus nómadas las primeras piedras de Sarnat, y grande fue su asombro a la vista de los extraños habitantes de Ib. Mas su asombro se mezclaba con el odio, pues a su juicio no era deseable que seres de aspecto semejante convivieran, sobre todo al anochecer, con el mundo de los hombres. Tampoco les agradaban las extrañas figuras esculpidas en los grises monolitos de Ib, pues nadie podía explicar cómo habían pervivido tales esculturas hasta la aparición del hombre, a no ser porque la tierra de Emnar era como un remanso de paz y se hallaba muy a trasmano de las demás tierras, tanto de las tierras reales como del país de los sueños. A medida que los hombres de Sarnat iban conociendo mejor a los seres de Ib,
su odio iba en aumento. Y a ello no dejó de contribuir el descubrimiento de que estos seres eran débiles y blandos sus cuerpos al contacto con piedras y lanzas. Así pues, un día, los jóvenes guerreros, los honderos y los lanceros y los arqueros marcharon sobre Ib y mataron a todos sus habitantes, arrojando sus extraños cuerpos al lago con ayuda de largas lanzas, ya que prefirieron no tocarlos. Y como tampoco les agradaban los grises monolitos esculpidos de Ib, los arrojaron al lago, aunque no sin antes maravillarse del inmenso trabajo que habría debido costar el acarreo de las piedras con que estaban construidos, ya que éstas sin duda procedían de regiones remotas, pues en la tierra de Emnar y en países adyacentes no existía piedra alguna que se pareciese a ellas. Así pues, nada quedó de la antiquísima ciudad de Ib, excepto el ídolo, tallado en piedra verde mar, que representaba a Bokrug, el saurio acuático, el cual fue llevado a Sarnad por los jóvenes guerreros como símbolo de su victoria sobre los arcaicos dioses y habitantes de Ib, y como señal también de hegemonía sobre toda la tierra de Emnar. Mas en la noche que siguió al día en que había sido instalado en el templo, algo terrible debió suceder, pues sobre el lago se vieron luces fantasmagóricas, y por la mañana notaron las gentes que el ídolo no estaba en el templo, y que el sumo sacerdote Taranish yacía muerto, como fulminado por un terror indecible. Y antes de morir, Taranish había trazado con mano insegura sobre el altar de Crisolita el signo de la maldición. Después de Taranish, se sucedieron en Sarnad muchos sumos sacerdotes, mas nunca volvió a encontrarse el ídolo de piedra. Y pasaron muchos siglos, en el curso de los cuales Sarnad se convirtió en una ciudad extraordinariamente próspera, hasta el punto de que, excepto los sacerdotes y las viejas, todos olvidaron el signo que Taranish había trazado en el altar de Crisolita. Entre Sarnad y la ciudad de Ilarnec se creó una ruta de caravanas, y los metales preciosos de la tierra fueron canjeados por otros metales, y por exquisitas vestiduras y joyas, y por libros y herramientas para los orfebres, por todos los lujosos artificios de los pueblos que habitaban en las riberas del tortuoso río Hai y aún más allá. Y así creció Sarnad, poderosa y sabia y bella, y envió ejércitos invasores que sojuzgaron las ciudades vecinas, y por fin, en el trono de Sarnad se sentaron reyes que gobernaban toda la tierra de Emnar y muchos países adyacentes. Maravilla del mundo y orgullo de la humanidad era Sarnad, la magnífica. Sus murallas eran de mármol pulido de las canteras del desierto, y su altura era de 300 codos, y su anchura de 75, de tal modo que por el camino de ronda podían pasar dos carretas a la vez. Su longitud era de 500 estadios, y rodeaban la ciudad, excepto por la parte del lago, donde había un dique de piedra gris contra el que se estrellaban las extrañas olas que se alzaban una vez al año, durante la ceremonia que conmemoraba
la destrucción de Eve. Tenía Sarnak 50 calles que iban del lago a las puertas de las caravanas y otras 50 más que iban en dirección perpendicular a aquellas. De ónice estaban pavimentadas todas, excepto las que eran vía de paso para caballos, camellos y elefantes, estando estas empedradas con losas de granito. Y las puertas de Sarnat eran tantas como calles llegaban a sus murallas, y todas eran de bronce y estaban flanqueadas por estatuas de leones y elefantes esculpidos en una piedra que hoy desconocen ya los hombres. Las casas de Sarnat eran de ladrillo vidriado y de calcedonia, y todas tenían un jardín amurallado y un estanque cristalino. Con extraño arte estaban construidas, pues ninguna otra ciudad tenía casas como las suyas, y los viajeros que llegaban de Thra y de Ilarnec y de Cadacerón se maravillaban al contemplar las cúpulas resplandecientes que las coronaban. Pero aún más maravillosos eran los palacios y los templos y los jardines construidos por Zokar, rey de tiempos remotos. Había muchos palacios, el último de los cuales era más grande que cualquiera de los de Thra y Ilarnec o Cadacerón. Tan altos eran sus techos que a veces los visitantes imaginaban hallarse bajo la bóveda del mismo cielo. Sin embargo, cuando encendían sus lámparas alimentadas con aceites de Dócer, las paredes mostraban vastas pinturas que representaban reyes y ejércitos de tal esplendor que quien las contemplaba sentía asombro y pavor a la vez. Muchos eran los pilares de los palacios, todos de mármol veteado y cubiertos de bajorrelieves de insuperable belleza. Y en la mayor parte de los palacios, los suelos eran mosaicos de berilo y lapislázuli y sardónice y carbunclo y otros materiales preciosos, dispuestos con tanto arte que el visitante a veces creía caminar sobre macizos de las flores más exóticas. Y había asimismo fuentes que arrojaban agua perfumada en surtidores instalados con sorprendente habilidad. Más superior a todos los demás era el palacio de los reyes de Emnar. El trono descansaba sobre dos leones de oro macizo y estaba situado tan alto que para llegar a él era preciso subir una escalinata de interminables peldaños. Y el trono estaba tallado en una sola pieza de marfil, y ya no vive hombre que sepa explicar de dónde procedía pieza de tal tamaño. En aquel palacio había también muchas galerías y anfiteatros donde leones, hombres y elefantes combatían para solaz de los reyes. A veces, los anfiteatros eran inundados con aguas traídas del lago mediante poderosos acueductos, y entonces se celebraban allí justas acuáticas o combates entre nadadores y mortíferas bestias del mar. Altivos y asombrosos eran los 17 templos de Sarnat, construidos en forma de torre con piedras brillantes y policromas desconocidas en otras regiones. 1000 codos de altura medía el mayor de todos, donde residía el sumo sacerdote, rodeado de un boato apenas superado por el del propio rey. En la planta baja había salas tan vastas y espléndidas como las de los palacios. En ellas se agolpaban las multitudes que venían a adorar a Zokalar y a Tamás y a Lobón, dioses principales de Sarnat, cuyos altares,
envueltos en nubes de incienso. Eran como grandes tronos de monarcas. Las imágenes de Zocalar, de Tamás y de Lobón tampoco eran como las de otros dioses, pues tal era su apariencia de vida, que cualquiera habría jurado que eran los propios dioses augustos, de rostros barbados, quienes se sentaban en los tronos de marfil, y por interminables escaleras de circonio se llegaba a la más alta cámara de la torre más alta, desde la cual los sacerdotes contemplaban de día la ciudad y las llanuras y el lago que se extendía a sus pies, y de noche la luna críptica y los planetas y estrellas y sus reflejos en el lago. Allí se celebraba un rito arcaico y secreto, en execración de Bokrug, el saurio acuático. Y allí se conservaba el altar de Crisolita, con el signo de la maldición trazado por Taranish. Maravillosos asimismo eran los jardines plantados por Zocar, rey de tiempos remotos. Se hallaban situados en el centro de Sarnat, ocupando gran extensión de terreno, y estaban rodeados por una elevada muralla, protegidos por una inmensa cúpula de cristal a través de la cual brillaban el sol y la luna y los planetas cuando el tiempo era claro, y de la cual pendían imágenes refulgentes del sol, de la luna, de las estrellas y de los planetas cuando el tiempo no era claro. En verano, los jardines eran refrigerados mediante una fresca brisa perfumada producida por grandes aspas ingeniosamente concebidas, y en invierno eran caldeados mediante fuegos ocultos, de tal modo que en aquellos jardines siempre era primavera. Entre prados verdes y macizos multicolores corrían numerosos riachuelos de lecho pedregoso y brillante, cruzados por muchos puentes. Muchas eran también las cascadas que interrumpían su plácido curso, y muchos los estanques rodeados de lirios, en que sus aguas se remansaban. Sobre la superficie de arroyos y remansos se deslizaban blancos cisnes, mientras pájaros exóticos cantaban en armonía con la música del agua. Sus verdes orillas se elevaban formando terrazas geométricas, adornadas aquí y allá con rotondas y emparrados florecidos, con blancos y sitiales de pórfido y mármol. Y también había profusión de templetes y santuarios donde reposar o rezar, mas solo a los dioses menores. Todos los años se celebraba en Sarnath una fiesta que conmemoraba la destrucción de Ill, durante la cual abundaban el vino, las canciones, las danzas y los juegos de todas las clases. Rendíanse también honores a las sombras de los que habían aniquilado a los extraños seres primordiales. Y el recuerdo de tales seres y de sus dioses arcaicos se convertía en objeto de mofa por parte de danzantes y violistas coronados con rosas de los jardines de Zocar. Y los reyes contemplaban las aguas del lago y maldecían los huesos de los muertos que yacían bajo su superficie. Grandiosa, más allá de todo cuanto pueda imaginarse, fue la fiesta con que se celebró el milenario de la destrucción de Ib. Más de un decenio llevaba hablándose de ella en la tierra de Emnar, y cuando se aproximó la fecha, llegaron a Sarnat a lomos de caballos, camellos y elefantes los hombres de Thra, de Ilarnec,
de Cadaceron y de todas las ciudades de Emnar y de los países que se extendían más allá de sus fronteras. Cuando llegó la noche señalada, ante las murallas de mármol se alzaban ricos pabellones de príncipes y sencillas tiendas de viajeros. En el salón de banquetes, Narkis Hei, el monarca, se embriagaba, reclinado, con vinos antiguos procedentes del saqueo de las bodegas de Penoth. Y a su alrededor comían y bebían los nobles y afanábanse los esclavos. En aquel banquete se habían consumido manjares raros y delicados, pavos reales de las lejanas colinas de Implán, talones de camello del desierto de Benaz, nueces y especias de Sidathria y perlas de Emtal disueltas en vinagre de Zra. De salsas hubo número incontable, preparadas por los más sutiles cocineros de todo Emnar y gratas al paladar de los invitados más exigentes. Mas de todas las viandas, eran las más preciadas los grandes peces del lago, de gran tamaño todos, que se servían en bandejas de oro incrustadas con rubíes y diamantes. Mientras en el palacio, el rey y los nobles celebraban el banquete y contemplaban con impaciencia la vianda principal que aún les aguardaba, aunque servida ya en bandejas de oro. Otros comían y festejaban en el exterior, en la torre del gran templo. Los sacerdotes celebraban la fiesta con algazara, y en los pabellones plantados fuera del recinto amurallado de la ciudad reían y cantaban los príncipes de las tierras vecinas. Y fue el sumo sacerdote Gnaika el primero en observar las sombras que descendían al lago desde el doble cuerno de la luna gibosa y las infames nieblas verdes que a su encuentro se alzaban del lago, envolviendo en brumas siniestras torres y cúpulas de Sarnad, cuyo destino ya había sido señalado. Luego, los que se hallaban en las torres y fuera del recinto amurallado contemplaron extrañas luces en las aguas y vieron que Acurión, la gran roca gris que se alzaba en la orilla a gran altura sobre ellas, se hallaba ahora casi sumergida. Y el miedo cundió rápido, aunque vago, de tal modo que los príncipes de Ilarnec y de la lejana Rokol desmontaron y plegaron sus pabellones y partieron veloces, aunque apenas sin saber por qué. Luego, próxima ya la medianoche, abriéronse de golpe todas las puertas de bronce de Sarnad, y por ellas salió una multitud enloquecida que se extendió como una ola negra por la llanura. De tal modo que todos los visitantes, príncipes o viajeros, huyeron empavorecidos. Pues en los rostros de esta multitud se leía la locura nacida de un horror insoportable. Y sus lenguas articulaban palabras tan atroces que ninguno de los que las escuchaban se detuvo a comprobar si eran verdad. Algunos hombres, de mirada alucinada por el pánico, gritaban a los cuatro vientos lo que habían visto a través de los ventanales del salón de banquetes, donde, según se decía, ya no se hallaban Narkis Hei ni sus nobles ni sus esclavos, sino una horda de indescriptibles criaturas verdes, de ojos protuberantes, labios flácidos y extrañas orejas, y carentes de voz. Y estos seres danzaban con horribles contorsiones, portando en sus zarpas bandejas de oro y pedrería, de las que se elevaban llamas de un fuego desconocido. En su huida de la ciudad maldita de Sarnad a lomos de caballos, camellos y elefantes, los príncipes y los viajeros volvieron la mirada hacia atrás y
y vieron que el lago continuaba engendrando nieblas y que Acurión, la gran roca gris, estaba ya casi sumergida. A través de toda la tierra de Emnar y países adyacentes se extendieron los relatos de los que habían logrado huir de Sarnad, y las caravanas nunca más volvieron a poner rumbo a la ciudad maldita, ni codiciaron ya sus metales preciosos. Mucho tiempo transcurrió antes de que viajero alguno se encaminase a ella, y aún entonces solo se atrevieron a ir los jóvenes valerosos y aventureros, de cabellos rubios y ojos azules, que ningún parentesco tenían con los pueblos de Emnar. Cierto que estos hombres llegaron al lago impulsados por el deseo de contemplar Sarnad, mas aunque vieron el lago vasto de aguas tranquilas y la gran roca Acurión que se elevaba en la orilla a gran altura sobre ellas, no les fue dado contemplar la maravilla del mundo y orgullo de la humanidad. Donde antaño se habían levantado murallas de 300 codos y torres aún más altas, ahora tan solo se extendían riberas pantanosas, y donde antaño habían vivido 50 millones de hombres, ahora tan solo se arrastraba el abominable reptil de agua. No quedaban ni aun las minas de metales preciosos. La maldición había caído sobre Sarnad. Mas, semienterrado entre los juncos, percibieron un curioso ídolo de piedra verde mar. Un ídolo antiquísimo que representaba a Bokrug, el gran saurio acuático. Este ídolo, transportado más adelante al gran templo de Ilarnec, fue adorado desde entonces en toda la tierra de Emnar, siempre que el doble cuerno de la luna gibosa se alzaba en el cielo nocturno.